Decir, esta semana han culminado las entrevistas, que era el compromiso que teníamos asumido con el presidente de la Corte, hacer las entrevistas durante esta semana para poder designarlas en la próxima sesión, que va a ser el próximo jueves, de manera de darle la continuidad y la agilidad que la justicia necesita con la cubriendo esos cargos. ¿Está al tanto si han ingresado otras vacantes que se han podido generar en el último tiempo? Estoy al tanto de que el Poder Judicial tiene otras vacantes que necesitaba estas designaciones para poder promover cubrir otras vacantes, así que esto más algunos temas como la sociedad del Estado que tiene que ver con conectividad, con el tema Innova San Juan, donde ha habido un trabajo de todas las comisiones y de todos los bloques participantes, que es una cuestión muy importante. Hay acuerdo, hemos logrado zanjar todas las diferencias que teníamos, que también acordado con el Ejecutivo las modificaciones que habían propuesto los distintos diputados, así que el proyecto está en condiciones de tratarse y aprobarse también la semana que viene. Se viene un nuevo plan económico para la provincia de San Juan por un aporte del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿También ese proyecto se va a tratar y se va a aprobar? Es muy probable, tiene despacho de comisión o va a tener despacho de comisión entre hoy, mañana o el lunes. Es un proyecto muy importante, son 56 millones de dólares. Con una tasa que como es el BIT, el que la presta es muy baja, ¿no? Digamos, hoy para Argentina es impensada una tasa y un plazo de amortización de 25 años y está orientada fundamentalmente a otorgar crédito al sector privado para reactivación económica, para la generación de empleo, lo cual este préstamo y sumado al bono de crédito fiscal, sumado a los préstamos de tasa subsidiada que ya el gobierno ha lanzado, sin duda genera un escenario de posibilidad de inversión y de generación de empleo privado para la provincia de San Juan en los próximos años. ¿Qué significa que una entidad como el BID aporte un préstamo tan importante para la provincia de San Juan? Confianza, creo que confianza en la provincia de San Juan. Primero porque San Juan tiene un índice de entrenamiento.